¿Cuál es su nombre? Pásale aquí a los deportes, pásale a los deportes. Permítame. ¿Cuál es su nombre? Anel Rodríguez. ¿Qué posición juegas? Tercera base. Ok. ¿Cuál es su nombre? Hugo Mendiola. ¿Qué posición juegas? Centrofield. Ok. Iván Flores y vos primera base. Enrique Peñalosa, picho. Lana Alarcón, segunda base. Reina Alejandro, jardinero. Jorge Amores, primera base. Nombre y posición. Tercera base. Mata, ponte bien la gorra. Nombre y posición. Hola, buen día y soy shortstop. Eduardo Mata, catcher. Aarón Juárez, pitcher. Armando Rodríguez, manager. César Mata, coach. Enrique Peñalosa, delegado de la Liga Oriente. Ricardo Puga, papá de Ricardo Puga. Erika Mares, madre de Jorge Mares. Lorenzo, buen día, papá, el shortstop del equipo. Patricia Mata Campero, mamá de Eduardo Mata, catcher. Erika Mendiola, mamá de Hugo Mendiola. Tía de Hugo Mendiola. Mamá de Alan Alarcón. Papá de Alan Alarcón. ¿Ustedes? Díganme su nombre. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Sofía. ¿Su nombre y de quién es el hermano? Daniela. Hermana de Ricardo. ¿Mi compañera? ¿Qué tal? Bueno, acá está Ruth con la cámara. Ruth pues estuvo ahí y recibió todos los comentarios y luego la gente pues ahí quería saber. Pero pues muchas gracias a todos ustedes por esto que hicieron, ¿verdad? La ciudad está muy agradecida con ustedes. La prueba, como le digo, Ruth, más o menos cuántas visitas tuvieron por ahí. Pero no, pues fue, pues, son cuestiones, ¿verdad?, de la comunicación. A veces, pues todos sabemos, nos comunicamos por Nextel y todos sabemos que no agarran de repente, ¿verdad? Y luego, más allá de Monterrey con las dificultades que hay. Pero pues muy agradecidos por esta visita, como le digo, de aquí. Si quieren podemos pasar a la área de prensa para que vean dónde salen, o sea, una parte la hacemos aquí, que es la parte, pues, lo que escribimos, ¿no? La información. Pero es bonito también ver de dónde sale impreso el periódico, ¿no? Eso está bonito. A ver. Cuando hay una sección de deportes. Ya, metemos una impresión y pusimos la plata. Ahí va, y después voy a la carta, la no pasa el papel por medio. ¿Qué te parece?